¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El Atlanta United confirmó al mexicano Gonzalo Pineda como su nuevo director técnico. El contrato es hasta el 2024. Por otro lado, hoy se dio a conocer que parte del contrato de Lionel Messi es que recibirá criptomonedas, específicamente el fan token del PSG. El activo digital creado en enero del 2020 subió tras la contratación de Messi. El periodista deportivo especializado en fútbol Luis Gerardo Bucci nos habla de la llegada del astro argentino al Paris Saint-Germain. Entonces yo creo que Messi va a tener un entorno que lo va a apoyar, que sabe perfectamente cómo juega, que sabe también cuál va a ser el rol de cada uno, porque Messi no llega al Paris Saint-Germain a ser un segundón. La entrevista completa con Luis Gerardo la puede escuchar en nuestro podcast Trio 5 Miami Deportes. Estamos en las plataformas de podcast de Apple, Google, Spotify, Stitcher y Radio Public. El integrante de los Baltimore Orioles, Chris Davis, anunció su retiro del béisbol. Por otro lado, Miguel Cabrera llegó a 499 jonrones en su carrera. Ahora Cabrera busca convertirse en el primer venezolano en llegar a los 500 bambinazos y el pelotero número 28 en llegar a esa cifra. Y el lanzador de los Milwaukee Brewers, Corbin Burnes, ponchó a 10 bateadores de forma consecutiva. Eso fue ante los Chicago Cubs. De esa forma empata con Tom Seaver y Aaron Nola como los únicos en lograr esa hazaña. Hasta aquí los deportes. Seguimos.